Pues aquí andamos. Es sábado. Y estaba escuchando a la señorita Susy Carrillo por ahí. Pero miren, ahorita estoy aquí trabajando, miren, para que vean que estoy descansando haciendo adobes. A ver qué se les ocurre de esto. Miren. Aquí andamos ideando, a ver qué se nos ocurre hacer para cuando venga la señorita Carrillo, a ver si quiere cocinar algo, el pollo violado o algo aquí en esto. Ya tienen idea ustedes lo que pienso hacer. Pero bueno, ahí seguimos para escuchar a la señorita Carrillo. Después de quitarle el trabajo al albañil que le hablé y no vino, me puse a hacer un bulto de cemento y estaba escuchando a la señorita Susy Carrillo en el en vivo con los amigos en plataforma. Y caray, Rosita vio que estaba yo muy ocupado, muy cansado, y me hizo unas rajas con crema. Deliciosas. De unos chilitos hay que nacieron aquí en la yarda. Unos chilitos caseros. Muy sabrosos. Una receta muy típica mexicana. Rajas con crema y queso parmesano. Que la pasen muy bien y seguimos y los invitamos. Están deliciosos. Bueno, pues amigos, son las 7 de la noche. Ya estamos por ir a encerrar estas muchachas. Y aquí andamos, miren. No vino el albañil, pero me dijo por teléfono cómo lo hiciera. Entonces te dije, bueno, pues está bueno. Dadas las instrucciones, es esta plaquita. Y con la ayuda de aquí de las muchachas, pues andaba yo bien contento con todos. Entonces, teniendo esta concurrencia, pues hombre, trabajo bien contento, bien a gusto. Ni para qué irme a otro lado. Aquí estamos contentos. ¿Eh? Entonces, estamos haciéndole, vamos a ver qué más le hacemos para seguir mañana domingo, a ver qué seguimos haciendo. Por lo pronto, disfruten el fin de semana, que yo lo estoy disfrutando a todo momento, al 100%. Yo, este es mi descanso de fin de semana. Encantado de estar platicando con ustedes y ustedes disfrútenla con la familia igual que yo. Que la pasen muy bien y seguimos el día de mañana. Bendito Dios. Buenas tardes. Estamos escuchando aquí a la señorita Jessie de Costa Rica, que acaba de empezar su en vivo, pero nos pescó aquí trabajando. Estamos descansando. Es sábado. Estamos descansando de la rutina de la semana. Entonces estamos ideando a ver qué hacemos, qué se nos ocurre, cómo nos gustaría tener una cosa de estas. Miren ustedes, así nomás, para dejar no desear nada. Estamos haciendo esto, no porque no tengamos un asador. Tenemos muchos asadores de diferentes formas, pero se nos ocurrió hacer esta otra y ahorita estamos aquí haciendo esta. Y continuamos escuchando a la señorita Jessie de Costa Rica y toda la fina audiencia. Así estamos todos nosotros. Estamos aquí trabajando.
disfrutando el día y descansando. Vean ustedes, qué rico se descansa. ¿Ok? Bueno. Buenos días, mi amor. Mira lo que te preparé. Barbacoa, frijolitos, refritos, huevitos y chile. Por una... ¡Ay, esos verdes aguacates! Mira qué rico. ¡Ay, Rosa! A desayunar, mi amor. Tú siempre haciéndome cosas deliciosas. ¡Ay, gracias, gracias! ¡Ay, la tacita! Como si fuera un gran trabajador yo. Pues sí lo es, ¿cómo que no? Ay. Es el único... El 21. Pues mira. Alguien tiene que cuidarlo, ¿no? Gracias, mi vida. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Mira. Vamos a agarrar frijolitos para que no se nos olviden. Barbacoa. Ándale. Ay, ay, ay. ¿Ustedes gustan? Miren, me siento elevado porque me preparan cada cosa que, hombre, yo lo deseo disfrutar y compartirlo con todos porque son cosas deliciosas que tal vez, perdón, se me atoró. Es que no los puedo invitar a través de la cámara, por eso se me atoró. Pero miren, está delicioso. Si pueden, pídanselo a sus patronas, a sus chicas, que se los hagan. Mm. 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 ¿Rico? No. Está deliciosísimo. Los invito a que prueben esto en familia. Es domingo, no se trabaja, se descansa, pero ahorita voy a ver qué hago allá afuera. Ay, ¿qué tal? ¿Va a descansar? Voy a descansar después de este almuerzo. ¿Cómo no? Gracias. Ah.